está. Correcto, siga, sálvese. Se ha confirmado que se Muchas escucha gracias, correctamente su audio. presidente. Buenas tardes a usted, a los colegas asambleístas y a todos los compatriotas que nos escuchan dentro del territorio nacional y a mis queridos hermanos migrantes a quienes tengo el honor de representar. En primer lugar, presidente, quisiera solidarizarme con todas las personas que están activas en esta movilización popular pacífica convocada por las organizaciones sociales e indígenas, quienes por más de un año intentaron dialogar con un gobierno indolente que les dio la espalda ante sus justas y legítimas reivindicaciones. Desde el 24 de mayo que se convocó el paro nacional hasta el 13 de junio que iniciaron las movilizaciones, el gobierno de Lasso tuvo más de 20 días para promover un verdadero diálogo preventivo y progresivo. No lo hizo. Su única respuesta ha sido la mentira y la represión, estableciendo un estado de excepción abusivo, arbitrario e inconstitucional que ha provocado más violencia, más vulneraciones de derechos, más de 3 fallecidos, 74 heridos, 79 detenciones, y estas son las cifras que tenemos, seguramente hay muchas más. No, señor Lasso, no se puede dialogar con un estado de excepción donde impera la represión, la toma de instituciones autónomas como la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la agresión a las zonas de paz en las universidades donde hay niños, mujeres y adultos mayores. Los 47 curules de la Revolución Ciudadana siempre han estado a disposición del pueblo ecuatoriano, porque le pertenecen al pueblo ecuatoriano. Si es de ir a elecciones anticipadas y que este conflicto interno en el país se pueda resolver con un proceso democrático establecido en la Constitución, todo sea en favor del bienestar y la dignidad de nuestro pueblo y que podamos resolverlo todos los ecuatorianos dentro y fuera de la patria con votos y no con balas. Hoy estamos convocados para conocer y debatir las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana relacionadas a la repatriación de cadáveres. Y para ello debemos primero, presidente y colegas asambleístas, entender que la repatriación de cadáveres es un derecho humano reconocido en la Ley Orgánica de Movilidad Humana y también en instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador, por lo que le da un valor jurídico y político de especial importancia. Solamente quiero mencionar algunos. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares señala que los Estados partes facilitarán siempre que sea necesario la repatriación al estado de origen de los restos mortales de los trabajadores migratorios o de sus familiares. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la resolución 04/19 señala en el principio 77 que los estados deben garantizar el traslado de los restos mortales de personas migrantes y garantizar el apoyo logístico y soporte financiero para el efecto. Y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007 dispone que los pueblos indígenas tienen derecho a obtener la repatriación de sus restos mortales, como un acto que respeta y reconoce las tradiciones y saberes ancestrales de pueblos y nacionalidades indígenas. Por lo que, colegas asambleístas, el derecho a la repatriación de cadáveres es un derecho humano, ante todo, que debe ser garantizado a través de la ley, mediante procedimientos eficaces, eficientes y accesibles, en particular para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad. Por lo que es muy oportuno el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana planteado por el compañero Ángel Maita, miembro del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana de esta Asamblea. Sobre este tema, en el 2021, cuando solicité información a la Cancillería sobre el número de solicitudes de repatriación de cadáveres entre el año 2015 y el año 2021, supimos, confirmamos que la mayoría de los pedidos de repatriación de cadáveres se encuentran en Estados Unidos, con el mayor número de pedidos, 193. Luego viene España, Venezuela, Chile, Italia y otros países. Y estos datos son relevantes para conocer dónde se encuentran principalmente los requerimientos de repatriación de cadáveres o restos mortales, puesto que el costo y las gestiones para este procedimiento tienen directa relación con el país donde se generan los pedidos. En el año 2015, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, contábamos con un presupuesto de medio millón de dólares para garantizar la repatriación de cadáveres. Este rubro
se vino disminuyendo sistemáticamente desde el nefasto gobierno de Moreno, al punto que en el año 2021 se asignó menos de $90,000. Es decir, el gobierno de Moreno Lasso redujo el 81.5% de recursos para garantizar este derecho humano. Y lo que sabemos es que en los consulados, en los mismos consulados, cuando la gente iba a solicitar repatriación de cadáveres, le decían, no solicite porque no tenemos dinero, no tenemos dinero ni para qué solicite. Esa es la información que tenemos de hermanos migrantes. Y este es solo un ejemplo de la diferencia entre un gobierno que trabaja por los derechos de su pueblo, incluyendo los migrantes, el gobierno de la Revolución Ciudadana y los gobiernos indolentes que solo tienen intereses económicos para su bolsillo y sus cuentas offshore y de su círculo de amigos, como son los gobiernos de Lasso y Moreno, que al fin y al cabo son lo mismo. Mientras que nuestros hermanos migrantes, comprometidos con su patria, envían remesas todos los días, no obstante las épocas de crisis, los banqueros y las élites lo que han hecho es sacar sus fortunas del Ecuador a cuentas offshore. En el año 2015, los migrantes enviamos al Ecuador $2,377 millones. Y en el año 2021, en plena crisis, tienen un récord histórico al enviar más de $4,362 millones, superando incluso a la inversión extranjera directa que llegó a $664 millones. La propuesta de reforma del asambleísta Maita es relevante porque primero visibiliza expresamente el procedimiento de repatriación de cadáveres como parte de los servicios de asistencia y ayuda de las oficinas consulares, es decir, deja menos esta arbitrariedad de funcionarios consulares que lo que son es funcionarios cocteleros, lo que menos han hecho es atender las necesidades de los migrantes en los últimos 5 años. Esta reforma también amplía desde una perspectiva integral la valoración de la vulnerabilidad las personas, no solo por razones económicas, sino también por razones sociales, culturales y geográficas. Y eleva el rango de ley la obligación del Estado de incorporar la perspectiva integral de valorar la situación de las personas y su familia. También faculta que una tercera persona, por excepción, pueda solicitar la repatriación de cadáveres cuando el fallecido no tenga familiares cercanos. Y establece plazos concretos para agilizar el procedimiento a un máximo de 45 días. Sin embargo, de estos importantes aportes a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, debemos reconocer que el principal problema para el ejercicio de cualquier derecho humano es la sostenibilidad económica y financiera. La mayoría de nuestros compatriotas en el exterior no están en condiciones de contratar los servicios privados y corresponde al Estado y a la sociedad ecuatoriana devolver el inmenso aporte que realizan nuestros hermanos migrantes a la economía de nuestro país y a sus familias, estableciendo mecanismos que sustenten y den sostenibilidad al derecho a la repatriación de cadáveres. En este sentido, mantuve varias reuniones en el 2021 con el expresidente del Consejo Directivo del IES, sus directores, mantuvimos algunas reuniones, pero como ocurre en este gobierno, pues después no enviaron ninguna respuesta, sobre todo de estudios actuariales, y hoy pues con el señor que está al frente del IES, pues creo que habremos menos respuestas todavía. Pero quiero mencionar una buena práctica de nuestra región, y lo tiene la República Dominicana, que tiene la Ley de Servicios Funerarios en la República Dominicana, que bien podría ser considerada como un modelo desde la función ejecutiva para proponer una iniciativa legislativa por ser su facultad exclusiva de presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos o aumenten el gasto público, conforme el artículo 135 de la Constitución. ¿En qué consiste esta ley dominicana? Los recursos para la ejecución de esta ley provienen del pago por parte de las instituciones financieras y las agencias de remesas que operan en el país. Se basa en la contribución de 20 centavos de dólar de los Estados Unidos de América por cada $100 transferidos a la República Dominicana. Pregunto, ¿tendrá voluntad política el gobierno de Lasso y sus acólitos en la Asamblea Nacional de impulsar una iniciativa así? ¿Se pueden ya dejar de tanta palabrería y hacer algo por los migrantes finalmente? Los reto a hacerlo. Compañeros del Maita, colegas asambleístas, creo que debemos apuntar a promover iniciativas que enfrenten en términos estructurales la realidad que nos toca vivir. El derecho a la repatriación de cadáveres constituye uno de los programas gubernamentales que debe dar respuesta al conjunto de planes en materia de movilidad humana que deben garantizar eficiencia, eficacia, accesibilidad, asequibilidad y sostenibilidad. Algo que ni siquiera sucede hoy en día
con los altos costos de trámites consulares, que Lasso debió haber derogado este decreto. Termino, presidente. Solamente quiero informar que nosotros, el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana, estamos trabajando en un proceso de evaluación integral de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, para desde allí plantear reformas junto a la ciudadanía, junto a las organizaciones sociales, a las asociaciones de migrantes. Y yo los invito a todos los asambleístas, a la ciudadanía, a las organizaciones de migrantes retornados, de personas solicitantes de refugio, a participar activamente en este proceso que se llevará a cabo en los próximos 6 meses con una metodología dinámica y participativa. Gracias, presidente. Escuchamos la intervención de la asambleísta Esther Cuesta, representante de Europa y Oceanía, dicho que la repatriación de cadáveres es un derecho humano reconocido en la ley ecuatoriana.